13, Axel Palencia. 7, Diego Palma, entrenador del equipo Lamanejos. Aquí en Ronix Producciones GT ha iniciado los primeros 45 minutos en un ambientazo en el estadio Israel Barrios. No se debe jugar así, hay que tener contundencia para poder usar un balón y pegarle. ¡Sigue Guatepeque! La tiene Charles, Charles hace la jugada individual. Le pega, pero pasa. Y puede caer el primer gol para Guatepeque. El cabezazo. Ahí está el penal. Es derribado. Ahí está marcado el árbitro. No parece el equipo de Mitlán. Puede estar el gol del descuento en el global, pero muy abierto. Senta Muebles Willy, especialistas. Aquí en el equipo de Mitlán frente al guardameta. Capaces va el centro por parte de Torres. El cabezazo. De Guatepeque, o sea, de Mitlán. Pero es un partido muy jugado, un partido que se está jugando aquí en el Estadio Real Barrios. A López va levantando el centro, el cabezazo de la defensiva muy bien hacia el balón. Gracias por sintonizarnos, Otoniel Gabriel. El cabezazo directamente a donde está el guardameta Natalie Guardado. Municipal, zapatería al deportista de todo para practicar su deporte favorito. Guatemármol, elaboración de lápidas artísticamente talladas para recordar a sus seres queridos ya fallecidos. Está llegando Guatepeque por intervención de Ramos al centro, el cabezazo, gol, 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 Guatepeque a los 30 minutos de la primera parte, se abre el marcador. Torres mandando el centro para esta Charles, pero el guardameta de puños sale y se queda con la esférica. A la izquierda por parte de Mitlán va levantando el centro directamente a las manos de Van der Cruz para poder ir mejorando. Así es de que les agradecemos siempre sus comentarios. Mina González para Doña Lidia Miranda, zona 2 del barrio El Jardín. Ahí usted está viendo ya, pues, tratando de llegar con todo el equipo mixteco. Va levantando el centro, el cabezazo. ¡Gol! A la altura de los 7 minutos, Sergio Mina le da esperanza a Mitlán, poniendo el empate, Pinky. Torres la intenta de media distancia. Ramos va en profundidad, va levantando el centro. Se complica la defensiva de Mitlán. La deja nada más ahí. Navas detesta. Llega a complementar y a cerrar con todo. Sandoval. El mero baby Sandoval. El vida china de la región. 14 minutos sale el guardameta de puños. Está llegando rápidamente. Ochaeta de pierna derecha le pega. Bomberos a llevar un solcho. Ronald. Va a ser el mejor encuentro. Está llegando, Mina la tiene. La falló, la falló, la falló, la falló, la falló, la falló. Está llegando rápidamente Brown. En estos momentos se la está dando directamente al guardameta. Definitivamente. Está llegando al centro. En estos momentos el cabezazo por parte de Charles Martínez. El suspiro. No, esa defensa se alinee. Ahí está un... Hace el recorte para donde está Galvez, le puede pegar de media distancia al guardameta, la salvó. En una impresionante atajada de Omar Mendoza. Prácticamente, pues con poca posesión, finalizó. A cuartos de final, tenemos un aficionado del Estadio Israel Barrios. Hoy, Guatepeque haciendo historia, pasando a cuartos de final, un encuentro muy bonito. Sufrido, pero muy bonito porque el estadio hoy se llenó y a esperar los cuartos de final. ¿Qué opina de lo que pasó hoy? Bueno, pues fue un partido muy emocionante. La verdad que...